Bueno, estamos trabajando, ¿cierto?, arduamente. Este tema de los feriados por ahí te atrasa un poco las cosas, entonces demora más y te pone más ansioso para que las cosas se vayan cumpliendo, pero creo que andamos bien, ¿no? O sea, estamos dentro de lo normal, ¿cierto?, para esta altura de la fiesta. Este año somos los últimos, ¿cierto? O sea, cómo se han organizado las demás premiaciones, pero es el 21 de diciembre, lo vamos a hacer en el espacio Quality, ¿cierto? Gracias a la colaboración de Ricardo Taller. Y creo que va a ser una fecha importante porque casi todos los deportistas van a estar de regreso, así que esperamos que la mayoría de los deportistas que van a recibir la premiación van a estar casi todos presentes. Acá me han confirmado Rocío Comba, su entrenador, todos que van a estar presentes, así que creo que vamos a tener una enorme cantidad de deportistas, ¿cierto? La verdad he estado viendo los que están pasando, quiénes son los premiados y cuáles son sus currículums. Y la verdad que el deporte de Córdoba siempre seguimos teniendo deportistas importantes, en competencias importantes. No lo que queremos, lo que soñamos, lo que pensamos, ¿cierto? Pero la realidad es que demuestra que estamos. Entonces, y como siempre digo, los premios de la Confederación son los más objetivos porque lo propone cada federación que son sus deportistas principales. Y bueno, la semana que viene se reunirá después la comisión que evaluará para determinar cuál es el escudo de oro y el escudo blanco también de la Confederación. Siempre lo digo, ¿no? Tenemos la gran suerte de que llegan estas épocas y empezamos a discutir si está bien el que ganó, el que perdió, el que merecía ganar. Y eso porque hay muchos deportistas y hay muchos deportistas que andan bien. Y principalmente, me parece que, esto lo digo con mucho agrado, el deporte motor tiene muchos deportistas que andan muy bien. Sí, y vuelvo a ser reiterativo, ¿cierto? Pero la premiación de la Confederación es la mayor porque premiamos a las 48 disciplinas que integran la Confederación y la mayoría, si tienen su deportista masculino, el femenino o con discapacidad, también van a estar nuevamente, se le va a otorgar la distinción nuevamente. Entonces, creemos que es importante la premiación porque es distinguir a todo el espectro, ¿cierto?, del deporte de Córdoba. Todavía faltan algunas federaciones o algunos deportes olímpicos que queremos que se incorporen a la confederación, pero son más de 120 deportistas distinguidos este año, así que creo que es importante la premiación.